Dispuesto a enfrentar al maligno Freezer en el planeta Namek, él decide utilizar su máximo poder. ¡Él es Gohan! ¿Qué onda, colectores? El día de hoy traemos un nuevo video de su canal Toys Gallery News y se trata pues de la figura SH Figures de Gohan, pero con su armadura del planeta Namek, ¿no? Estas que utilizaban los Saiyajins para entrenar y que Vegeta pues le da en el planeta Namek. Al frente de la caja pues vemos la ventana transparente, vemos el nombre del personaje, vemos una imagen de la figura y vemos el fondo en color azul y blanco. Vemos el logotipo de Tamashii Nation, Bandai, Dragon Ball Z y Toei Animation, igual el de Tamashii Qualities. En el primer lateral pues podemos observar el nombre del personaje, vemos parte de lo que es la ventana transparente o el blister acetato de la caja, vemos el nombre ahí abajo de SH Figures, el logotipo. En la parte de atrás pues vemos todas las poses que podemos lograr con los accesorios que nos incluye esta cajita. Vemos ahí las poses del personaje, el nombre, vemos los accesorios en distintas fotos. Vemos también indicaciones legales en la parte de abajo, ¿no? Cosas ahí pues bastante padres que pues de repente algunas no entendemos qué tanto dirá, pero pues yo supongo que son cuestiones de licencia. En el otro lateral pues vemos imágenes de la figura y vemos tres fotos, una del brazo, una del rostro molesto de Gohan y la otra pues una ahí de furia de Gohan también. En la parte de arriba podemos ver otra imagen que complementa estas mismas y parte de la ventana transparente y prácticamente eso sería todo lo del exterior de la caja. Estas nuevas cajas ya nos traen instructivo impreso, así que lo contienen en las pestañas. Esta es una de las dos pestañas que trae el instructivo, pero yo no desarmo toda la caja, así que pues prácticamente eso sería todo. Y ya fuera de la caja vemos que la figura de Gohan viene contenida pues en un único blister cuadrado. Ahí vemos que nos trae todos los accesorios que esta figura necesita pues para poder lograr sus distintas poses de acción de las que vemos en la caja. Vemos que la figura nos trae varios rostros intercambiables, nos trae pues una cabellera extra, vemos varios pares de manos, la esfera del dragón que es muy típica de estas figuras de la saga del planeta Namek y pues prácticamente eso es todo lo que contiene. Y ya fuera de su prisión de plástico, pues aquí tenemos la figura de Gohan. Y bueno, vemos que es una figura bastante padre, bastante bonita. Vemos que tiene un color azul bastante llamativo, bastante vibrante. Vemos que la armadura pues no trae ningún tipo de sombreado, ya como todas las SH Figures actuales que ya no tienen sombreados. De repente una que otra tiene ahí como que un detalle, pero la gran mayoría es que ya no poseen estos detalles. Vemos que pues tiene un rostro bastante bien definido. Vemos una cabellera pues muy parecida al Gohan anterior que nos traía dos cabelleras que igual ya lo revisamos en el canal. Vemos que la figura pues tiene ahí articulación en las hombreras, puede agotar la cabeza en 360, el brazo lo puede girar, obviamente viene un poquito duro, así que yo te recomiendo que lo hagas con mucho cuidado porque pues para no quebrar la figura porque las articulaciones pues son muy pequeñitas. Ahí está, puede agotarlo en 360. En el corte del eje también puede girar en 360, eso es mucho más fácil. Puede flexionar el codo y girar el puño en 360. Ahí lo tenemos. En lo que sería el torso, pues tiene articulación hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados un poquito. La cintura se puede mover solamente un poquito, no gira en 360. Las piernas se pueden abrir hasta allí. En el corte del eje de la pierna apenas si se puede mover un poquito, puede levantar la pierna, flexionar la rodilla. Y el zapatito pues no lo puede girar en 360 por la forma, pero sí lo puede mover un poco. Igual el empeine pues lo puede doblar hacia arriba y hacia su lugar. Y prácticamente eso sería todo de esta figura de Gohan, que se ve bastante padre, bastante bonita y sobre todo bastante dinámica. La figura de Gohan nos trae 5 expresiones faciales. La primera es esta, donde lo vemos molesto. Después tenemos esta gritando de acción con la boca abierta y una buena definición de los dientes. Vemos esta igual de molesta o de frustración con los dientes apretados. Después tenemos esta otra feliz con la sonrisa de oreja a oreja, bastante padre y bastante curioso. Y tenemos otra donde lo vemos pues un poco serio, un poco como deprimido, bastante curioso. La figura nos trae 2 cabelleras, una pues ahí sin movimiento, un poco sencilla, y tenemos otra pues con el cabello revuelto como que está encendiendo su ki, bastante padre. En cuanto a las manos intercambiables, pues nos trae estos puños completamente cerrados, nos trae estas manos también completamente abiertas. Y también nos trae pues manos ahí como estilo arte marcialista, como que va a dar un golpe de karate. Nos trae estas otras con las poses típicas igual de arte marcialista con los dedos semi apretados.
y nos trae esta única mano como para sostener algo, porque pues la esfera no será, pero pues a ver qué tal. La figura igualmente nos trae pues dos partes del pecho de reemplazo. Esta es la que trae puesta ya por defecto y esta sería la otra, que realmente es muy leve la diferencia, es un poquito más chica pero es muy leve. Y por último nos trae la esfera de Namek de 3 estrellas en su versión pues semi traslúcida. Y bueno, pues aquí ya tenemos posada nuestra figura de Gohan y pues bueno, aquí lo tenemos con esta versión de la armadura de batalla, como los vemos a los Saiyajins que utilizaban en el planeta Namek, o Vegeta principalmente. De hecho Vegeta se la da porque ve que sus ropas están bastante estropeadas y les dice que pues estas aguantan pues el entrenamiento, ¿no? Por eso pues él siempre no salía tan lastimado, les dice, porque pues esta armadura aguantaba y era muy flexible. Y pues se las da, entonces dispuestos a enfrentar a Freezer, pero pues desgraciadamente pues ya Freezer estaba en otro nivel. La figura representa tal cual al Gohan que vemos en Namek, se ve súper bonito, súper genial. Vemos que tiene un detalle de esculpido bastante impresionante en el cabello, en el cuerpo, en el rostro. Y pues con la esfera, que obviamente la mano siento que no es la más adecuada esta que trae. Deberían de traer una mano pues especial para sujetar la esfera, porque pues sí tiende como que a resbalarse y a caerse por el movimiento. Aquí se nos dio un poquito de trabajo para dejarla fija, pero al final pues logró quedar, ¿no? Es la esfera semi-translúcida, ya que algunas esferas que venían pues con otras figuras eran completamente transparentes, mientras que estas pues ya están brillando con el poder de Porunga. Entonces la figura la verdad es que me gusta mucho, se ve bastante genial y se ve bastante bonita. Poco a poco se van completando los personajes de la saga de Namek y pues cada día vamos teniendo pues completa esta línea, ¿no? Entonces se ven bastante armónicos. Ya tenemos igual al Gohan que viene con su traje morado, que igual traía dos cabelleras, una larga y una corta. No sé si esta sea compatible con ese Gohan, esta cabellera. Ahí pues lo puedes checar, realmente yo no me puse a checarlo. Puede ser que sí sea compatible, ya que recordemos pues que se zafaba prácticamente toda la cabeza del Gohan anterior y se podía intercambiar. Entonces, pues ahí como que queda a tu elección ver cuál te gusta más, cuál de todos los Gohan que han salido es como tu favorito o tu saga favorita. Al menos a mí me gusta, yo estoy completando mi línea poco a poco y pues aquí lo tenemos en una pose de acción más dinámica. Entonces se ve bastante padre Gohan, vean qué chido se ve. Como les digo, no tiene sombreados porque ya prácticamente pues ninguna figura de la línea SH Figuarts lo tiene. Es muy raro que pues lo tenga, sobre todo a veces se lo colocan un poquito a las figuras de evento, pero pues prácticamente ya es algo muy muy escaso de ver, ¿no? Entonces se ve muy padre la figura, se ve muy dinámica y la verdad es que posó bastante padre para este review. No me dio ninguna lata ni un problema, como algunas figuras que de repente se caen algunas partes, pero pues esta figura la verdad es que posó bastante padre. La figura SH Figuarts de Gohan Battle Clots tiene 10 centímetros de altura y salió a la venta en septiembre del 2022, obviamente hablando de su versión japonesa, ya que la que tengo en mano pues es la versión DAM. Entonces pues bueno, está muy padre la figura, me gusta mucho. Igual la de Krillin salió creo que en ese mismo tiempo y pues digamos que ahí se están completando las líneas. A ver si después sacan pues de algunos otros personajes de la saga de Namek, ¿no? Yo creo que si van a sacar pues lo que queda, igual las otras formas de Freezer, ya ven que ya anunciaron una más. Entonces pues yo creo que poco a poco vamos a ir completando esta línea, la vamos a ir teniendo lista, porque la verdad pues está muy padre. Y pues bueno, aquí le colocamos más efectos, aquí lo vemos con el cabello más dinámico, que la verdad me gusta mucho esta opción que nos trajo Bandai, porque pues podemos dejar a nuestra figura mucho más en acción, una pose mucho más creativa y sobre todo en más movimiento. Y dinos, ¿a ti qué te ha parecido esta figura de Gohan de la línea SH Figuarts? ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones, visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like y nos vemos en el próximo video de este tu canal, Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista, collectors. Bye.